Una intensa agenda de trabajo desarrolló el gobernador Rafael Lacabe en el marco de su visita oficial a la provincia de Shanghái desde el pasado lunes, durante la cual sostuvo productivos encuentros con los principales representantes de empresas del sector automotriz, de insumos médicos, desarrollo portuario y mercado de diamantes. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro fue posible y agradezco profundamente a las autoridades de Shanghái, a su alcalde, a su vicealcalde y a todo el gobierno que preside el presidente Xi Jinping de la República Popular China, porque esto, desde mi punto de vista, permite que comience una nueva era de relaciones entre Carabobo y Shanghái, y seguramente que va a tener una incidencia muy, muy importante entre las relaciones entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Así que me complace mucho en firmar este hermanamiento que tanto lo estábamos esperando y que seguro estoy va a dar muy buenas noticias para todo el estado de Carabobo. Como paso final de su visita por Shanghái, el gobernador Rafael Lacaba firmó el acuerdo de hermanamiento que traerá grandes beneficios a Carabobo como estado industrial en materia económica, cultural, educativa y deportiva. De parte nuestra, desde Carabobo y Venezuela, cuenten con un pueblo inclinado al trabajo, al progreso y a la innovación. Que sea este el primer paso decisivo y significativo para el inicio de una relación fraterna y fructífera de crecimiento indetenible. Desde la provincia de Shanghái, Lacaba dio un discurso donde expresó su optimismo ante el avance de esa unión entre los pueblos hermanos de Venezuela y China, de Carabobo y Shanghái, el cual espera sea el primer paso que conduzca a una relación fraterna. Vanessa García, La Noticia.